Hoy es 31 de julio. Aquí andamos por el centro de Londres. Allá está el Big Ben tapado, el reloj. Desde el 2017 lo están componiendo. Supuestamente decían que el 2021 lo abrían y ahora dicen que en el 2023. Aquí ya van abriendo algunas cosas poco a poco. Por ejemplo, esa tiendita de la esquina la habían quitado y hasta hoy la volvieron a abrir después como de 3-4 meses casi. Hoy está bien bonito el día. Está 32 grados. Se siente mucha presión, sí, como vapor, no sé. Ya hoy miré un crucero que andaba ahí en el río Támesis. Y allá está el Big Ben. El parlamento, ahí es donde se reúnen los chingones, la realeza. Y ahí está la rueda, London Eye. Aquí están las cosas, como esta tiendita es como para turistas y habían varias, pero como no hay turistas ahorita, no la habían cerrado. Ahí está la rueda. Yo vivo allá atrás por aquellos edificios, pero de tantos que son, no sé ni cuál decir. Ay, bueno, voy a caminar un poco. Ay, no me quiero quemar del sol. Está demasiado caliente. Pero aquí se disfruta el sol porque el sol no es siempre. Después de septiembre en septiembre se vienen unos fríos terribles. El invierno aquí es feo. En octubre y noviembre llueve, pero lo más es el aire, es como el viento. Clase vista, miren. Ahora que venía, ahí en el balcón había gente. Pero como es tan cerrado ahí, ¿qué se va a ver? O sea, solo miraba que había gente, pero... Pero a ver quiénes eran. Ahí tienen la bandera del Reino Unido. Aquí andan estos grabando, miren clase trepié que anda. Ese no es trepié, es como tempié. Uf. Se imaginan con este calorazo que está y andar con estos tapabocas. Qué cólera, pero ni modo. Ay, yo siento que me ahogo. Miren, ahí alguien lo hizo en madera. ¿Se han visto el video de la canción de Ricardo Arjona, la última, que se llama Hongos, creo que se llama? En esta parte fue donde grabó ese video. Bueno, si la han visto, tienen que saber que es cierto lo que les digo. Ahí viene la poli, los piricrackers.
Qué pescado más jetón ese, miren las granjetas. Ay. De este lado se mira bonito, pero del otro lado, donde están ese montón de árboles, ahí hay otra calle, así como esta más o menos. Y ahí sí se mira más tuani porque está otro castillo enfrente del de este parlamento. Uf, qué calorazo. Ya se mira más movimiento de gente aquí. Que estuvieron unos días que no se miraba casi nadie. Supuestamente ya iba el turismo, como que ya le estaban abriendo las puertas a los turistas. Pero de un día a otro, antier amanecieron. Bueno, ya amaneció con la noticia de que todo el turista que venga otra vez, de donde sea, así sean ingleses, si vienen de España, de Alemania, de Noruega, de Escocia, donde sea, aunque sean de aquí, los mandan a cuarentena otra vez. Y no quisieron avisar, fue como de un día a otro y ya amaneció esa noticia. Allá anda un barco, anda poquita gente. Pero qué bueno que por lo menos ya se está viendo más movimiento. Y ahora sí es exigido andar las mascarillas. Cuando estuvo la cuarentena no era exigido la mascarilla, pero ahora sí, ahora vale 1000 la multa, 1000 pounds. Si se entra a una tienda, una licor, a un súper, todos los lugares que sean encerrados. En los mercados, los lugares al aire libre no es exigido. Qué calorazo. Hasta que está despejadito el cielo. Pues sí, aquí grabaron hongos. Uf. Allá hay unos edificios que son como verdes con blanco. Yo le digo los libros porque en el techo tiene forma como de libro. Esos edificios salen en varias películas. No le puedo decir cuáles porque es que yo soy cabeza de gallina y se me olvida. Solo a veces que por casualidad estoy viendo una película y me salen esas partes de ahí, de esos edificios verdes. Todo lo que he caminado, desde allá del fondo del muro para el otro lado, ya es el hospital. El hospital Tomás Hospital. El hospital de Tomás. Pero bueno, que el mar quedara cerca para ir a aprovechar este calorcito. Calorzote, porque está súper caliente.
aunque yo no soy muy fanática de la agua salada. A mí me gusta ir a la playa para tomarme foto. A veces ni me meto. Cuando estamos en Nicaragua y caminamos por todas playas, caminamos vendiendo. Y uff, cuántas playas conocí. En un mismo día las recorríamos todas. Y a veces, aunque nos quedara tiempo, bueno, en realidad no nos quedaba mucho tiempo, pero si yo le decía a John, pues nos hubiéramos quedado o tomar algo y cosas así. Pero yo era como, o sería el mismo cansancio, que como que no me daba por meterme. De todo lo que fuimos, solo nos metimos como dos o tres veces a Playa Gigante, que sí me encanta. No, no es Playa Gigante, es La Virgen, perdón. En La Virgen a mí me encanta ir ahí, porque es así, agua dulce. Pura, igual está agua, ¿ves? Así es, como sucia y dulce. Esta agua tiene un misterio, porque la gente dice, bueno, esto es un río y tiene olas, y dicen que el agua es salada. Una vez yo la probé el año pasado, y pues sí, yo la sentí salada, pero a ver si sería de tanto orine. Qué chiquito ese castillo. Cuadra y media completa. Ay, del otro lado, enfrente de este, de la otra calle, hay uno que es más pequeño, pero a mí me gusta, es tan bonito. Ya vamos cerca de los libros, que le digo yo. Ufa, los salvavidas. Se ve que son nuevas estas bancas, miren. Ay, aquí hay bastante árboles, se viene aire, qué rico, con este gran calor que está. Hongos, cuando paso por este lugar, solo esa canción de Ricardo Arjona me acuerdo. Cuando venía, hace como una hora, la rueda ya la estaban poniendo como a trabajar, porque la miré que ya estaba dando vueltas, pero ahorita ya no. La pararon, como que ya están calentando los motores. Ay, mi madre, qué calor. Uf. Por allá suenan los bomberos. Aquí hay edificios bien bonitos. Hay uno que es el huevo, no recuerdo cómo se llama. Hay uno que es el, parece televisor. Y hay otro que tiene como la hélice de un avión. Hoy parece, el día está como, como que lo dibujaron, como que lo pintaron. Miren qué tuani que se ve.
Lástima que ahorita no voy a pasar por ningún parque, sino para enseñarle cómo se va la gente a esos parques. Se ponen en puro cuero. O bueno, no en tanto, sino que con hilo y a veces sin brasier. Bueno, en realidad eso es puro cuero porque solo se tapan enfrente. Andando con John, yo le digo, mira, le digo, qué clase cuerpazo el de esas mujeres. ¿Cuál? Y agarra el otro de ganado. Pero es que aquí la gente disfruta mucho el sol porque no siempre está este sol. Pero el verano pega duro aquí. Lo de verano tal vez 2 meses. Es lo que es de verano, 2 meses. Pero un calor. Aquel día me puse a ver. Aquí estaba casi en 35 grados. Y miré en Managua y estaba en 30. Bueno, será por la diferencia que se supone que en Nicaragua es invierno y aquí es verano. Pero aquí, como quiera, el verano pega duro. Ya saben, si alguien quiere venir a Londres, yo voy a ser su guía. Miren, aquí todavía sigue cerrado. Aquí venden los tickets para ir en el crucero. Esta era una cabina telefónica, miren. Estas cabinas son bien famosas aquí. Y ahí sembraron un árbol. Miren ese edificio, qué chiva con esa vuelta. Uf. Aquí están componiendo el muro. Allá van los botes de carga. Los containers. Ahí están los stickers de distanciamiento. Ay, qué rico este aire. Lástima, a veces los fines de semana, que es cuando John no trabaja, son días feos, lluviosos, los sábados, los domingos por lo general, son días bien lluviosos. Y hoy que es viernes, tan bonito que esté el día. Aquí voy a pasar por un barco que es un restaurante. Cuando aquí el día está bonito, bueno, aquí hay muchos lugares que ponen bicicletas de alquileres. Y es fijo, es una señal cuando el día es bonito. Cuando el día es bonito, no hay bicicleta o hay poca.
Miren de aquí. Solo una esta vez. Solo una. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 30, imagínense. Solo hay una. Y aquí como a otra dos cuadras hay otro lugar. Me acompañaron casi en todo el viaje. Uf. Ya voy a llegar al bote que les digo que es un restaurante. Qué salvaje que el crucero ha de ser. Ha de ser de lujo porque tiene hasta que las ventanas son oscuras. Ay, perdón. Allá están los libros. Allá está la bandera del orgullo gay. Aquí estamos llegando al bote. Hasta ahí voy a grabar porque ya quedó larguísimo este video. Y no toda la gente va a tener el... ni el tiempo ni el internet suficiente para estarlo gastando en esto. Miren ese pub, qué lindo. Bueno, esa casa. Aquí está el restaurante, miren. A veces está bien seco y hoy tiene la marea bien pegada. Bueno, el agua se está cubriendo a veces. A veces no ni siquiera toca el agua el barco. Miren. Y es de dos pisos. Es grande. Támesis. Támesis es el río, que así se llama. Miren qué grande está. Parece que sí ya están trabajando porque ahí dice 2 metros de distancia. Ese hotel que por el que vengo pasando ahorita es de lujo. Ahí se mantienen Rolls Royce. Unos carros que por favor. Allá está el Rolls Royce, ¿ve? Detrás del negro, del primero. Yo no sé si lo alcanzan a ver. El que está en medio de los dos. Bueno, ahora sí ya me despido con este video en media hora, más bien los voy a aburrir. Miren clase West. Ay, hoy sí he caminado bastante.
Ay, aquí está tan riquísimo debajo de estos árboles. Miren el carrazo que va ahí. A veces pasan unos carros y unas motos. Que por favor. Ahora sí, ya llegamos a los libros. Solo estamos a 2 cuadras, mejor dicho, del otro lado del puente. Miren el zapato que vaya. Yo le digo zapato al carro porque son todos chiquitos. Aquí hay más bicicleta, lo que les decía. Aquí sí, más bien están casi todas. Miren ese pub, qué bonito ese bar. A los bares aquí le dicen pub. Ay. Ufa.